El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, José Cabascango, señaló que ya está entregado el informe sobre el pedido de 273 amnistías e indultos para que sea analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cabascango resaltó que el 80% de los casos están relacionados con defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y de los derechos colectivos. A la ley orgánica de la función legislativa que determina de 30 días al cumplir el plazo del 11 de febrero, fecha en la cual se ha entregado este informe, que ha sido aprobado por unanimidad de los 9 asambleístas que somos parte y conformamos la Comisión de Garantías Constitucionales de Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Me parece importante informar a los y a las ecuatorianas que el 80% de los casos que se han tratado tienen que ver con defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y los derechos colectivos. Y es así que en su mayoría de los procesados son dirigentes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano, pueblo mapu y campesinos. Y eso es una preocupación. Urge hacer una normativa que sea un mecanismo para garantizar esos derechos, el derecho a la consulta previa libre informada, la consulta preliminar, entre otras.